Hello, hello, mi gente, mi people, soy Anso. Hola amigos, ¿qué más que hacen? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Bueno, excelente. Vamos a reaccionar a El Costeño nuevamente porque pues nos lo han pedido mucho y para qué, está bueno este comediante. Ben, ¿no me dejaste ver cuál es el que vamos a reaccionar? La burla que hace Donald Trump y de cómo es vivir en USA. Vamos a ver con qué salió. De una, sí. Fíjate que, de verdad, a mí me da mucho gusto estar con ustedes acá. Estamos ahorita haciendo este show acá en los Estados Unidos, en California, en Los Ángeles. Que lo sepa el mundo que estamos California. Transmitiendo desde Los Ángeles, California. Pero... ¡Bravo! Hay gente de muchos lugares de la República Mexicana y de Sudamérica. Allá veo una bandera de Colombia. ¿Y arriba de dónde es? Ay, la bandera gay, creo. Sí, la vi de muchos colores. Miserable. ¿De dónde es la bandera, primo? ¿O qué traes ahí? ¿Es un paliacate o qué? ¿La de la América? Bájala, bájala ya. No nos hagas pasar vergüenza mundial. Mira. El asunto este de Donald Trump. Ay, ay, ay. Este señor, desgraciado, come cuando hay, come de embalde. No sabe de verdad muchas cosas que este señor Donald Trump... No, que ya sabe lo que propuso. Que se avienten cocodrilos en el río Bravo. Para que los migrantes no puedan pasar para acá. ¡Iluso! No sabe lo que va a pasar si avientan cocodrilos ahí. Ya me imagino a mis paisanos al otro día vendiendo carteras, billeteras, cinturones. Los migrantes, la migración, pues no, venimos por gusto. Venimos buscando una oportunidad que nuestro país nos negaron. Que no exportamos lo mejor. Estoy de acuerdo, hay que ver las caras. Pero. Y eso pasa en todos latinoamericanos. Claro, los desempleados son los que nos venimos para acá, güey. Es cierto. Yo un día me vine de mojarra, o sea, de mojado. ¿De mojarra? Me vine de mojado, me pasé por el desierto, carnales, hace algunos años. Le dije a mi mamá, ¿sabe qué, jefa? Me voy a pasar para Estados Unidos. Me dijo, ay, güey, no puedes pasar de primero a segundo de secundaria. Ahora vas a pasarte para otro país. Voy a hacer el intento, jefa. Voy a hacer el intento. Y me dejé venir, carnal, ahí por el desierto. Allá por Mexicali me metí. En el desierto. Iba yo ahí. Mira, yo no sabía, mano, que uno se cruza con pollero y con coyote ahí. Me miré al espejo y pensé, mi mamá se ha de haber cruzado con un perro. Si sí, vamos a ser honestos, porque esta cara y este cuerpo de perro que tengo debe tener un origen. Y ahí venimos por el desierto. Ahí entendí por qué el pollero se llama pollero. Porque ese güey va adelante y todos los demás vamos como pollos detrás de él. De pronto gritó el vato, ¡el mosco, el mosco! Y yo pensé, uno cuidándose de la migra y este güey cuidándose del mosco. Lo que pasa es que yo no sabía inglés. No sabía que el mosco es el helicóptero. Y todavía gritó el güey, ¡cúbranse! En el desierto, ¿qué te cubres? Agarré una gorda que traía yo a un lado. Que me la echo encima. ¿Se y curió? Así me vine con la gorda arriba. Digo, así caminé. Y entonces, venía un paisa michoacano a un lado y se me queda viendo. Me dice, oiga, ¿puede con ese peso? Le dije, güey, voy a poder con los dólares. Que no pueda con este peso. Uno llega acá, no hombre, primo, a sufrirla, sí es cierto. Mira, nos metieron, mano, nos metieron en una cajuela. Donald Trump,
debería de agradecer que nosotros los mexicanos hemos venido a enseñarles muchas cosas a los gringos. Entre otras, que la cajuela de un carro no es nada más para una llanta de refacción. Les hemos enseñado que hay que haber una familia completa bien acomodada. Dios mío. Y eso pasa, de verdad, creo, sí. Peor de todo. De chiste en chiste. Pues no es cierto, primo. Ahí cabe tu familia, tus traumas, tus miedos, tus preocupaciones, todo entra ahí. Tus esperanzas. No, en serio. Y luego cállate, hombre, que llegamos para acá. Uno cree que va a llegar a Beverly Hills, que va a llegar a Rodeo Drive, que va a llegar a Hollywood, que va a llegar uno a New York. No, hombre, primo. Porque los parientes que uno tiene acá, cuando van para allá, siempre le dicen a uno, cuando vayas para allá, ahí está tu casa. El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Y uno viene bien confiado. ¿Y cuál? Llegas a vivir un mugroso garage. A un garage llega uno a vivir aquí. ¿En serio? Mira, el coyote desgraciado nos metió en la cajuela ahí con, de verdad, con la gordita. Parecíamos sardinas, no por lo apretado, sino por cómo olía ahí adentro. Y luego, espérame, cuando uno llega acá, uno llega buscando, pues, dónde va a vivir. Pero lo único que uno llega es a un garage, porque, pues, a veces es lo único para lo que te alcanza, ¿verdad? Este, es lo que te puede ofrecer la familia. Yo viví una semana en el garage porque al mendigo coyote se le olvidó sacarme de la cajuela al carro. Pero además... Le encerraron. Yo queriendo chambear, luego, le dije a mi tía, tía Adela, quiero chambear, mi mamá está esperando los dólares. ¿Dónde voy a chambear aquí? Ya tienes trabajo. Vete a recoger botes. ¿Qué? ¿Cuándo uno andaba haciendo esos trabajos allá? Pero aquí eres hasta jardinero, güey. Unos andan pegando piso aquí. Allá no ponía ni un clavo en su casa. Pero aquí la necesidad nos hace. Y entonces... que me voy a recoger botes ahí detrás de las vinaterías, unos botes que tienen grandes detrás en la basura. Yo me clavaba ahí a sacar los botes, ¿no? No, hombre, uno sufre mucho, paisa. ¿De dónde me va llegando la migra? Y que me llega un güero de esos de la migra y me dice, hey, ¿qué hace? Sacando botes. ¿Trae papeles? No, nomás botes. Me dio un puñete por mamón. No, pero... Yo dije, no puedo estar así. Necesito documentos. Necesito documentos. Que me voy al consulado mexicano de aquí de Los Ángeles, California, que es el Parque MacArthur. Donde uno consigue una green card por $30. Chueca. Muchos la tienen. Han ido a ese consulado, ¿verdad? Se tienen, y entonces me fui a ese parque de aquí de Los Ángeles que se llama el Parque MacArthur, donde te consiguen papeles chuecos. Y entonces me dieron la green card chueca. Y entonces me va agarrando otra vez el migra y me dice, ¡ey, sus papeles! Y que le saco la green card. Mi ID. My ID. ¿Is correct? My ID. Ok, very well. This is my. Y que la ve y me dice, este no es usted. Se le quedaba viendo a la green card. Y me miraba, y la veía, y me miraba, y la veía. Este no es usted. No se parece. Y que me acuerdo, güey, dije, es chueca. Y le digo, sí soy yo, mire. La libre, prim. No, ya me puse más trucha, porque uno cuando llega aquí, uno no distingue quién es policía de tránsito, quién es policía de migración, uno agarra parejo. De verdad, un día me metí a un mall, y que me llega un uniformado ahí, y que le dije, hey, hermano, perdóname, le dije, me metí de ilegal a este país, perdóname, le dije. Por favor, haber infringido la ley de tu país, perdóname, por favor, no lo vuelvo a hacer, no me maltrates, yo me regreso solo. Me dice, güey, párate de ahí, soy security, tampoco tengo papeles. Es que uno le tiene miedo a todos.
No, pero no sabes. Ya agarra uno colmillo. Uno agarra colmillo. ¿De verdad? Porque luego me agarró otra vez la migra. Me dijo, papel. Le dije, tijera. Te gané. Uy, eso es buenísimo. Me encantó este juego de el costeño. Muy bueno, es muy bueno. Es sí, muy pero bueno. Es muy chistoso. Bueno, es muy chistoso y es muy terrorífico que detrás del chiste, exacto, está la realidad, que detrás es del así. Chiste, de la burla, hay mucha realidad. Sí, de perdonarán esa. Si no me reí mucho, pero no es porque no estuviera bueno, sino porque pensaba era mucho en eso, en la realidad que hay detrás de eso, lo de la cajuela y todo. Qué triste. La gente pasando de ilegal, sí, es duro. Sí, y qué susto lo que él dice de que a todos es como que ya no distingue entre policías. Todos son iguales. ¡Viene la migra! Amigos. Familiente People, suscríbanse, ahí dejamos todas las redes sociales, síganos. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Déjenos like, coméntenos, vamos súper bien, gracias a todos ustedes y estamos hablando para un próximo gracias, video. Gracias, los queremos mucho a todos. Así, vamos mire, a reaccionar pronto, muy pronto a El Escorpión Dorado con Teo González. ¡Ah! ¿No me habías dicho? No. ¡Chao!